President Morales, thank you so much for joining us on Americas Now. Much has been made about your future and that of Bolivia. So what made you decide to seek a fourth unprecedented term in office? El 2005-2006 llegamos a una república, un estado colonial, estado sobre todo con mucha mendicidad interna y externa. Y qué tan importante ha sido escuchar al pueblo, sus movimientos sociales, que el pueblo es tan sabio para cambiar nuestra querida Bolivia. Nos hemos liberado primero políticamente, después económicamente, social y culturalmente. Y estos resultados me permiten estar ya 12 años de presidente, que antes los gobiernos nunca duraban. 5 años antes que sea presidente, habían 5 presidentes, es decir, cada año un presidente. En la historia de Bolivia, habían 3 presidentes en 24 horas. Cuando yo estaba soldado de las Fuerzas Armadas, en un año 3 presidentes. Entonces, hemos garantizado la estabilidad política, social, pero con crecimiento económico. Y por eso el pueblo pide que Evo siga. Yo, satisfecho, que nunca en mi vida había pensado ser presidente. Del altiplano al oriente boliviano fui a sobrevivir con mi familia. Cuando se presentó esta oportunidad, y yo mismo no creo a veces, no creo que esté tantos años presidente. He batido todos los récords gracias al pueblo. Y el pueblo pide que siga. Eso nos compromete. No es un deseo de Evo, sino el deseo del pueblo. Many in Cuba and pretty much around the world don't know life without a Castro in charge of Cuba. I want to get your thoughts on Raúl Castro stepping down and this new age without a Castro in charge. Bueno, es la democracia cubana. Respetamos. Las decisiones del pueblo cubano siempre serán respetadas. Los tiempos van cambiando. Los guerrilleros por la liberación, lamento mucho que van reduciéndose. Y puedo pensar que es una buena transición. Un cambio que el líder sin vida, que puede intentar cambiar, hay problemas. Yo siento que esta transición es en un mejor momento. Puedo imaginarme, no tengo mucho que opinar, pero saludo la decisión del pueblo cubano. Latin America looks a lot different from when you took office. Néstor Kirchner is dead, Fidel Castro, Hugo Chavez also dead, Lula, Correa out of office. Is the dream of a leftist South America over? Tenemos debilidades en lo ideológico, en lo político. Ni se imaginan ustedes cómo a mí me hace falta Fidel, Hugo, Néstor Kirchner, Lula, ¿no? Pero también Correa. No son los pueblos, son grupos. Yo tengo mucha esperanza que vamos a recuperar esta revolución democrática, vamos a recuperar esa sublevación frente a la intromisión norteamericana en especial. Tengo mucha esperanza en los movimientos sociales, pues eso es mi vivencia y mi práctica de ser política, aunque siempre hay pasajes, pero lo que está viviendo América Latina es el segundo Plan Cóndor. Que antes era golpe militar, ahora es golpe judicial, golpe congresal, contra presidentes del pueblo, contra presidentes democráticos, pero presidentes antiimperialistas y anticapitalistas. Antes usaban el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo para acabar con líderes sindicales de izquierda o líderes políticos antiimperialistas. Ahora usan corrupción. Ahora usan el término autoritario, dictador, cuando somos presidentes electos con más del 50-60% de votos de nuestros pueblos. There's been this ongoing dispute regarding ocean access. In 2013, you filed a lawsuit for access to the Pacific Ocean through Chile. Now, Chile points to a signed treaty which establishes borders of your country and borders of Chile. So you have said that you're close to finding a resolution in this case. Can you tell us how? Primero, Bolivia se fundó con mar. 5 primeras constituciones políticas del Estado chileno reconocen el Tratado de 1866 entre Chile y Bolivia sobre los límites, reconocen que Bolivia tenía esa al mar. Lamento mucho el de 1879, con una invasión nos quitó la salida al mar. Por tanto, estamos con la verdad. Estamos con la fuerza, la justicia. Y en distintos tiempos Chile nos ha prometido, nos ha ofrecido, nos ha comprometido dar un acceso soberano al Océano Pacífico. Pero nunca han cumplido. Además de esos organismos internacionales como la OEA, personalidades, autoridades, acompaña cómo saldar esta herida entre Chile y Bolivia. Chile, lamentablemente, sus gobiernos tienen una política de dilación. Está ofreciendo, después no, suspenden, se retira. Y por esa y muchas razones acudimos a la Corte Internacional de Justicia, a la Haya. Y los distintos argumentos en las audiencias orales o alegatos orales, las memorias, contramemorias, demuestran que estamos con esta fuerza de la verdad para resarcir un daño histórico. Por eso digo, estamos más cerca porque los jueces, el mundo acompaña esta reivindicación o el retorno a los océanos Pacíficos con soberanía. Nuestro deseo es que Chile, de buena fe, cumpla todos sus compromisos después del Tratado de 1904. Chile, ¿qué nos dice? Que el Tratado de 1904 no se toca. Ah, entonces los chilenos, ¿por qué no han respetado el Tratado de 1866? Chile dice, no está en debate la soberanía de Chile. Ah, entonces, ¿por qué en 1879 nos han quitado con invasión injusta nuestra soberanía hacia el Océano Pacífico? Son argumentos jurídicos, históricos, geográficos, argumentos hasta constitucionales de aquellos tiempos nos permiten volver al Océano Pacífico con soberanía. During your time in office, you've made 3 visits to China. You're planning another visit in 2018. What do you hope to accomplish, and how would you describe ties between Bolivia and China? Tengo mucha confianza en China. Somos aliados estratégicos. Aunque Bolivia tan pequeño y China tan grande. Pero siempre China acompañó las distintas aspiraciones en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, y por eso esta confianza única con la República Popular de China. Como siempre, agenda de inversión, de créditos, pero esta vez, felizmente gracias al trabajo técnico de los equipos de Bolivia y China, se va a firmar, esperamos cumplirlas, de exportación de café, de quinoa, soya y carne, o los otros productos agropecuarios, orgánicos y sanos. También recibimos mucha tecnología de China. Entonces, uno de los debates será cómo buscar esta balanza comercial entre China y Bolivia y cómo ampliarlos. Además de eso, y saludo que las empresas chinas prestan servicios en Bolivia. China is already the largest trading partner for many countries in Latin America. Can we see a free trade agreement between Bolivia and China? Trabajamos bastante y queremos ampliar esta alianza, este comercio justo, con complementariedad, con solidaridad. Entonces, esa es nuestra forma de trabajar. Y entiendo que cada país tiene su propia particularidad, respetando nuestras particularidades, como ampliar nuestro comercio entre China y Bolivia. President Morales, what is your biggest concern for the region, and what is your biggest hope for Bolivia? La región, la permanente intromisión del gobierno de Estados Unidos con bases militares. Por más, somos pequeños países, pero no acepto, no permito bases militares ni intromisión extranjera con fines netamente políticos y con políticas de saqueo a nuestros recursos naturales. En mi país todavía hay que hacer, cómo seguir erradicando la pobreza, la extrema pobreza, cómo seguir trabajando por la igualdad, ¿no? Con la igualdad, pero para tener cierta igualdad es importante la unidad, que la unidad garantiza la dignidad y la identidad de nuestro país. Con los resultados muy alentados, muy contentos. Repito nuevamente que nunca jamás había pensado yo estar tantos años de presidente. Eso demuestra que el pueblo respalda este proceso. Ha habido los resultados de nuestra revolución democrática cultural. Y con esta amplitud, estando en China, en Rusia, Europa, ¿no? Aunque con profundas diferencias ideológicas y programáticas con gobiernos de Estados Unidos, pues hemos dado pasos importantes para el bien de nuestra comunidad. President Evo Morales, thank you so much for joining us on Americas Now. No, muchas gracias por esta gran entrevista. Suerte. Americas Now.